Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a través del canal Vox Move. Soy Beto Díaz y quiero darles la bienvenida a Palabras Más del canal Vox Move. Pero no antes, sin nuestra recomendación de todos los programas, y es activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brand Force. Y pues contarles que estamos cumpliendo 15 años el canal Vox Move, y por eso a partir o muy pronto a través de su canal de YouTube, los invito para que lo sigan, estaremos con contenido 24 horas. Entonces todos invitados para que vayan y le den clic y se suscriban al canal Vox Move. Y bueno, para hablar y hacer un balance de lo que ha sido el Congreso, nos acompaña hoy el senador Ariel Ávila. Ariel, bienvenido al canal Vox Move y a Palabras Más. A usted, Beto, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con usted y bueno, aquí a su disposición, hermano. Bueno, Ariel, yo sí quisiera que empezáramos hablando. ¿Cuál es el balance que se puede hacer, digamos, de este primer año del gobierno del cambio? Digamos, del Congreso, más que del gobierno, pero también tiene que ver algo mucho el gobierno, ¿no? Yo creo que bastante. 35 grandes reformas, digamos, que se presentaron, de las cuales, digamos, arrancó muy bien, diría yo, al principio, porque pasó todo lo que fue, digamos, la reforma tributaria, el acuerdo de Escazú, lo de la paz total que ahora está siendo demandado. Pues digamos, dio como esas primeras luces. Luego se dio todo este tema de lo del la crisis ministerial, por decirlo de alguna manera, Ariel, en donde salieron algunos ministros, reforma a la salud, reforma pensional quedó frenada, en fin, una cantidad de cosas. ¿Cuál es el balance que usted hace, Ariel? Mire, aquí estamos aquí porque cuando uno hace unos videos o podcast, eso en 2 o 3 minutos es muy difícil, entonces me va a tomar aquí unos 5 minutos para explicar, porque esto que voy a decir pues es muy delicado y necesito explicarlo. Mire, yo creo que aquí uno puede hacer dos balances dependiendo al lado que usted mire. Si se mira al lado del gobierno, yo creo que las conclusiones son tres. Un gobierno que presentó 35 reformas sin mucho criterio de priorización. Un gobierno que no fue pedagógico. El proyecto de paz total pasó y este de sometimiento creo que va a pasar, porque hice un esfuerzo inmenso en explicarlo, pero las reformas a la salud, pensiones, laboral, que tienen cosas muy buenas, otras que no me gustan, pero hacia afuera todo el mundo las cree mala porque nunca tuvo el gobierno una capacidad pedagógica. Y luego, además de que no hubo criterio de priorización, de que no hubo pedagogía, una cosa que digo yo es absurda: el presidente decreta vía Twitter que la coalición de gobierno se acaba a los 8 meses, o sea, como que, y no hace un esfuerzo grande en rearmarla. Y eso es lo que uno lee en todos los medios de comunicación, esto que estoy diciendo, y eso en parte es cierto. Pero eso tiene otra mirada, es como una moneda que tiene otra cara, y esa otra cara es la que no se ha dicho. ¿Y cuál es lo que no se ha dicho? La otra cara es que los partidos tradicionales, liberales, conservador, porque bueno, Cambio y Centro Democrático están a la oposición, pero los otros partidos que estaban supuestamente en la coalición de gobierno, son partidos que están haciendo todo para que se hunda las reformas, y son partidos que no quieren que cambie nada. Es decir, yo, así como hay culpabilidad en el gobierno en su falta de pedagogía, en su tema de priorización, lo cierto es que los partidos tradicionales no quieren cambiar nada. Entonces ellos quieren puestos y contratos a cambio de nada. ¿Por qué? Porque hasta, digamos, esta vaina siempre había sido así. Los partidos políticos tienen un lenguaje tradicional, sobre todo, digamos, nosotros los de voto de opinión no, pero la mayoría de congresistas tienen un lenguaje. Y el lenguaje es puestos y contratos. Y yo a cambio de eso voto. Es más o menos el lenguaje. Esa es la. Pero así ha sido siempre. Siempre. Pero es que antes no se ponía en cuestión el sistema. Por primera vez las reformas son reformas de fondo. Antes a Duque le votaban su ley de la economía naranja. ¿Quién peleaba con eso? Yo creo que la mayoría ni lo entendía. Pero aquí ya es diferente. Entonces ese lenguaje de puestos y contratos ya no es el lenguaje sustancial. Ya hay un tema en que estos partidos quieren que no se cambie nada. ¿Y quiénes están en el fondo ganando entonces? Entonces, ¿quiénes son los empresarios, bueno, que están detrás? Porque alguien tiene que ganar ahí, Ariel. No, espera. Entonces, esa es como la otra cara de la moneda. O sea, un gobierno con falta de pedagogía y unos partidos tradicionales que quieren que todo el sistema corrupto que nos ha gobernado por 120 años, clientelista, malvado, se mantenga. Bien.
Eso es un cálculo, a su vez, que tiene dos vías. Un cálculo electoral y un cálculo de gente que se beneficia. Entonces, el cálculo electoral de estos partidos tradicionales es que si ellos hacen que todo se hunda, el gobierno de Gustavo Petro va a pasar a la historia como un gobierno de izquierda, mal ejecutor, y que la derecha va a volver a ganar por los próximos 25 años. Eso es lo que le apuestan todos ellos. ¿Pero usted cree que están así? No, eso es un cálculo estúpido, pero me gusta que crean eso. Me gusta que crean estupideces. Ellos no han entendido que este país está en modo cambio, más allá que cuál es el modo del que lo que uno quiere. No han entendido eso y están en eso. Y están tan equivocados que creen que ahora el gran salvador de ellos es el patán Vargas Lleras. O sea, que un patán clientelista que representa toda la vieja política de la sociedad colombiana lo va a elegir como presidente, lo cual nos conviene que ellos sigan pensando eso. Entonces, el cálculo de ellos es ese. Y el cálculo del gobierno es hacerse la víctima, es lo que vamos a ver de aquí en adelante, diciendo no me dejaron gobernar. ¿En qué va a terminar esto? No sé, en el año 2026 sabremos en qué va a terminar esto. Pero el gobierno tiene que mejorar en temas de ejecución, por ejemplo. Esto no es solo discursos y palabras bonitas, tiene que empezar a ejecutar, porque son muy malos ejecutores. Pidieron una adición presupuestal y no han ejecutado nada de lo normal que tienen, o sea, tienen problemas de ejecución. Y los partidos tradicionales pues van a tener que entender a garrotazos, digo políticos, que hay que cambiar algo, que no todo puede seguir así. Mientras todo eso pasa, pues obviamente pues hay una gente que se mantiene beneficiada de todo esto y eso pues es la gente que siempre ha estado. Por ejemplo, el tema del sistema de salud. Esa reforma de salud, por ejemplo, yo le tengo unas tres críticas de fondo muy delicadas, pero hay cosas muy buenas. ¿Quiénes se benefician? Los mismos que pagan los 90 billones de pesos y que viven de 90 billones de pesos que el sistema de colombiano de salud gira para esas EPS. Ellos son los que se benefician. Pero Ariel, digamos, es normal que se lleguen a, usted lo dice, a transaxar votos para que pasen sus reformas. Pasó también la alcaldesa Claudia López, lo hace usted que menciona tanto Cambio Radical y la oposición, pues a mí me parece gravísimo. Bueno, la verdad yo no veo una oposición tan estructurada y tan eficiente, digamos, Petro, que no tengo que, eso. Pero te interrumpo ahí. Eso ha salvado en parte al gobierno Petro, eso que tú estás diciendo. Es decir, el gobierno Petro se ha beneficiado también de que en Colombia no exista una oposición estructurada. Es que si no estos tipos estuvieran en una organización, esto sería otro precio. Es decir, pero eso no hay. ¿Por qué el gobierno se le ha ido en rastra a los medios de comunicación? Porque son los que han salido a denunciar de una u otra manera, Ariel, lo que viene sucediendo, por ejemplo, el escándalo de Benedetti y todo este tema, porque realmente pues la oposición no ha sido tan organizada y lo de los puestos pues es lo normal, que era lo que quería decirle. Aquí la alcaldesa, por ejemplo, Claudia López, pues gobernó o co-gobernó con Cambio Radical, con concejales de esa bancada de Vargas Lleras. Entonces, eso sí se hace y lo hacen y lo hacen sin rubor, sin sonrojarse, Ariel. Mira, yo, a ver, sobre eso digo lo siguiente. La coalición alternativa progresista, como la quieras llamar, en el Congreso de la República, somos 40 senadores de 108. En la Cámara somos como 52, 53 de 173. Uh-huh. Es decir, somos los más grandes, pero no somos ni siquiera la mitad. Por eso hay que entrar a dialogar. Hay que entrar a concertar. Hay en política hay tres formas de concertar: convenciendo, con puestos y contratos, o bajo la lógica transaccional directa, es que te hundo unas, te paso otras y empieza un diálogo. Esas son las formas de pasar esto. El gobierno Petro optó por una coalición de gobierno grande en la cual había puestos y contratos, pero muy, muy, muy por debajo de lo que había en el gobierno Duque. Por eso la coalición desde el primer momento comenzó a tambalear. Y eso se terminó reventando. Entonces, por eso yo he dicho en varios videos, el gobierno tiene que entender que no tiene las mayorías para pasar sus reformas como quiere.
pero los partidos tradicionales también tienen que entender que tienen que ayudar a que esto cambie. Esto no puede seguir. Pero si por ejemplo, y volvemos a lo mismo, y no sé si la comparación sirva, Ariel, pero si eso hubiese pasado, la alcaldesa no le hubiese pasado a varios proyectos, digamos, en la alcaldía. Sí, si hubiese quedado como está quedando, digamos, el petrismo y el presidente Gustavo Petro. Es decir, si se queda ahí errática en lo que yo pienso y no empieza a hacer acuerdos con los liberales, acuerdo, con Cambio Radical. Mire, ayer estaba entregando la alcaldesa con Germán García unas obras por en la avenida 68, en la calle 80, en Bachué. Y decía, gracias al concejal. Pues uno dice, bueno, ahí habrá alguna cosa, habrá algún acuerdo, ¿sí me entiende? Porque dice, gracias al concejal se hizo toda esta vaina. Entonces, sí, pero lo que yo digo es que eso termina siendo, y si no lo hace el presidente Petro, pues van a morir las reformas que quiera. De acuerdo, pero lo que te quiero decir es que, digamos, en las alcaldías no hay temas sustanciales tan de fondo, más allá en Bogotá lo del POT, que sí fue muy sustancial, pero es que aquí a nivel nacional ya no solo funciona el lenguaje, digamos, lo que te decía, de contratos y puestos, es un lenguaje que aquí hay unas diferencias de fondo sobre el modelo de sociedad, por ejemplo, lo que se viene sobre reforma agraria. Entonces, aquí hay una gente que tiene un montón de tierra, que la ha adquirido a sangre y fuego, y hay otro montón de gente que no tiene tierra y que la poquita que tenía se la quitaron, que queremos devolvérsela. Eso es un tema de fondo. Entonces, lo que te estoy diciendo es, tienes razón, hay temas transaccionales, pero esto no es como antes. Aquí hay unos temas de fondo donde aún en ese lenguaje tan vividor de partidos tradicionales, de puestos y contratos, no va a funcionar. Pero digamos, en ese tema de tierras, yo creo que la SAE ha ido haciendo varias cosas interesantes. La SAE también tiene 25.000 hectáreas, necesitamos 3 millones de hectáreas. Sí, 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 pero van avanzando, van quitando. No, SAE, o sea, no viene hacia, pero sí ejecución, porque mire todo lo que pasó. No está en la reforma agraria. O también la persona que quedó, el indígena que quedó en todo el tema de restitución de tierras. Giovanni Yule. Que no recuerdo el nombre, sí, señor. Ha venido haciendo también un trabajo, porque llevaba el 65%, estaba quieto de todas las denuncias que habían, y han ido avanzando. Llevan un año, y eso yo creo que es un progreso, porque también hay que ir avanzando, Ariel, porque no se pueden quedar estancados en, digamos que entonces si no les pasó las reformas no poder hacer unas cosas, porque a mí también me da la impresión que el presidente quiere abarcar mucho, pero no está haciendo eso, muchas ayer cosas. Ayer Álvaro Forero decía eso, decía al presidente lo van a obligar a gobernar por decreto, y él ya tiene los instrumentos. Es decir, él fácilmente, yo creo que es la decisión de él, yo creo que pues él tendrá que decidirla, pero yo creo que el presidente va a soltar las reformas y se van a hundir la gran mayoría de cosas. Y él va a gobernar con tres instrumentos: el plan de desarrollo, que ya se lo aprobaron, uh-huh, la reforma tributaria, que ya se la aprobaron, y pues sus capacidades presidenciales. Yo creo que él va a hacer eso. Pues la columna ayer de Álvaro Forero es magnífica, toda que la lean, se llama "Lo obligaron a gobernar por decreto". Lo que viene haciendo, por ejemplo, hoy, bueno, estaba ayer porque hoy venía, pero ya va a empezar a marchar el Ministerio para la Vicepresidenta. Se supone que hoy en La Guajira. El Ministerio de la Igualdad. Y usted, ¿cómo ve ese tema, por ejemplo, de ese ministerio? ¿Cómo ve, digamos, que va a empezar? Porque llevan desde que arrancó este gobierno con el tema del ministerio, pero uno no le ve tampoco ese ministerio un avance. Ese ministerio tiene unas ventajas. El problema es la ejecución, y es que va a lograr tener una articulación, una coherencia de todas las instituciones declaradas para el tema de inversión social y superación de las desigualdades, que antes estaba en el DPS, en un montón de consejerías, en el ICBF, y ahora todo eso se va a unir con una sola directriz. Pero eso va a comenzar a mostrar frutos seguramente desde el otro año, no ahorita. Eso ahorita va a arrancar, pero eso desde el otro año es que comienza a mostrar frutos, pero eso no es inmediato. ¿Qué cree usted que va a pasar o qué tanto va a tener de incidencia todo el tema de lo que pasó con Benedetti? ¿Usted cree que va a haber algo que vaya a influir? Porque eso también creo que influye en el momento en que van a votar, o eso solamente es más de escándalo. ¿Usted cree que eso va a ir más de fondo? Yo creo que la parálisis del Congreso y demás, y la situación que tuvimos y que seguramente vamos a tener después del 20 de julio, es una situación que tiene varias explicaciones. La primera es que no había coalición de gobierno. Entonces había un bloqueo y un plan tortuga.
La segunda explicación es que había un problema de tiempo de 35 reformas de imposibilidad de priorización. Y lo tercero son los escándalos políticos. Esas tres cosas influyen en el ambiente y van a seguir influyendo. El caso Benedetti Sarabia es un caso que yo creo que va a tener... Le falta un epílogo, le falta un final a ese capítulo, y eso no sé cuándo estalle, porque pues vamos a ver cómo avanza la justicia, pero ese escándalo, el escándalo del hijo del presidente, han sido escándalos muy fuertes. Pareciese que en vez de que pasara algo de una sanción, van a ser nombrados. Mire, Benedetti no ha salido de la... bueno, de ser embajador en Venezuela, a Laura parece que la van a nombrar fuera también en alguna embajada. Entonces pareciese que lo que va a pasar, en vez de haber una sanción, se van a premiar y se van a... No, nosotros sí esperamos que tanto la señora Sarabia como el señor Benedetti salgan definitivamente del gobierno. Estamos esperando que eso se dé en los próximos días. Es una exigencia y que la justicia... Si ella la llegara a nombrar en alguna embajada o algún cargo con el gobierno... ¿Usted estaría en contra de digamos, sí, de, claro. de... ¿Y eso incidiría en las votaciones también para algún tipo de reforma? No sé si eso vaya a incidir en el Congreso, en las votaciones. Eso pues habrá... Yo creo que la incidencia en las votaciones después del 20 de julio va a tener otras matices, empezando por las elecciones locales que eso. Pero nosotros nos vamos a manifestar en contra, como cuando salió este escándalo, yo claramente dije, el señor Benedetti y Sarabia tienen que irse. Al otro día el presidente dijo que sí, que tenían que irse. Pero pues eso nosotros lo vamos a hacer. Pero lo del 20 de julio, porque al 20 de julio el tema de... tiempos y priorización, ausencia de coalición de gobierno, escándalo, se le agrega un cuarto factor, y es que tenemos elecciones locales. Entonces el Congreso funciona a media máquina, una vez pasen las elecciones ya todo el mundo va a saber qué congresistas ganaron, qué perdieron, y por ende el Congreso se va a acabar. Hay un libro hermosísimo, no está todavía en el castellano, de este señor Fukuyama, que escribió un libro muy malo, por el que se hizo famoso, que se llama El fin de la historia, pero él, ese libro malo, por el que se hizo famoso, no, tiene un libro mejor, y habla, hace un análisis de lo que fue el gobierno de Obama con el famoso Obamacare y la reforma a la salud. Y el tipo se inventó un concepto buenísimo que se llama vetocracias, que son las minorías que vetan todo, como cuando el Tea Party, el ala radical de los republicanos, le vetaba todo a Obama. Yo creo que después del 29 de octubre, después de las elecciones locales, el Congreso que va a tener Colombia es eso. Es un Congreso paralizado, casi partido a la mitad, donde van a primar la vetocracia. Se va a vetar todo. Entonces, el protagonismo que tiene el Congreso este año que llevamos de gobierno, el 29 de octubre se acaba y nos vamos a la democracia en calle. Pero entonces el panorama que usted plantea es muy... muy... desolador, senador, porque yo no veo entonces lo que usted dijo. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a ver al señor Petro saliendo a la calle a sacar a los contratistas y a sus electores, y por el otro lado la derecha saliendo también a marchar y el país paralizado. Pero ese es el panorama que usted nos vaticinando de aquí a... Este gobierno va a estar en dos tiempos, el reformismo institucional y la democracia en calle. Pero sobre el tema de la democracia en calle, yo no le tengo miedo a eso. Pues son las democracias, es en las dictaduras donde no se deja marchar. El que no le guste que haya marcha, que eche para una dictadura. Si no andan las leyes... Terminó eso. Entonces, primero, no hay que tenerle miedo a la democracia. Entonces, la democracia se hace manifestando también. Que el señor Petro quiere sacar toda su gente a marchar, mire a ver si puede. Desde que no salga nadie obligado, que eso sería ilegal, que saque toda la gente que quiera. Que la oposición quiere sacar gente a marchar, que la saque. Yo no voy a decir lo que decía María Fernanda Cabal para el otro día tenerse que contradecir de que trabajen vagos, que yo trabajo, no marcho, y que no sé qué, que yo produzco, no marcho. No, yo no hago eso. ¿Usted no saldría a marchar? Porque yo no he salido a ninguna marcha todavía. A ninguna de las que ha habido. Pero termino el análisis y voy para allá. Perfecto. Entonces, en lo fundamental, yo hay que tenerle miedo a la democracia en calle. Ahora, que si esa democracia en calle se traduce en aventuras institucionales, como que el gobierno diga, nos vamos a una asamblea constituyente, yo a eso no le camino. O que la oposición se vaya a un hecho de decir que hay que tumbar un presidente, yo a eso no le camino. Es decir, desde que haya democracia en calle, que haya, así son las democracias. Entonces no hay que tenerle miedo a eso. Dos,
que si eso va a llevar a una parálisis del país y a un impacto en el país. Sí, claro. Claro, eso tiene un impacto. Por eso lo que hay que hacer, lo que hay que garantizar ahorita es que esto no se traduzca en violencia y que se dé pues una situación en la cual esa democracia en calle se haga bajo unos acuerdos tácitos entre unos y otros para que esto no termine afectando el sistema productivo colombiano. Es decir, claro que ese miedo existe, pero Colombia ha podido convivir en una situación difíciles con una economía bollante, o el caso de Perú. En Perú tumban un presidente cada año y ahí la economía crecía al 7%. Es decir, no por vía de la estabilidad económica nosotros podemos sacrificar la democracia. Tercero, que por qué entonces, que me pregunta, ¿usted marchó? No, no he marchado. ¿Por qué no ha marchado? Porque todavía no he sentido yo que tenga la necesidad de marchar. Nosotros somos, la mayoría de mi partido, de la Alianza Verde, nosotros somos, han habido unos congresistas que han marchado, nosotros somos de coalición de gobierno, pero nosotros no hemos sentido todavía la necesidad de marchar, ni para un lado ni para el otro. Lo que hemos hecho en el Congreso lo hemos hecho. El caso mío, he apoyado muchas cosas del gobierno, a muchas cosas me he opuesto, como el código electoral, y así ha habido, y yo creo que en eso vamos a seguir. Cuando tengamos la necesidad de marchar, pues les explicaremos a la gente por qué hasta el momento no he salido a la primera marcha. ¿No cree usted que los partidos se están volviendo como cofradías religiosas, senador? Es decir, los ponen a votar y tienen que salir a votar y no pueden, mejor dicho, chistar. Es decir, es tan así que, mire que eso le valió a César, digamos, por ejemplo, pasó en el Consejo de Bogotá. El concejal de Cambio Radical, César, le aprueba, le ayuda con su voto para que le aprueben el presupuesto, el cupo de endeudamiento a la alcaldesa Claudia López, y lo vetan allá en Cambio Radical. Ahora va a mandar a su hermano por el Partido Verde. ¿No cree usted que los partidos se están volviendo cofradías religiosas de la peor calaña, ni la religión? Es decir, es terrible. Es decir, no tienen autonomía. Parece que los senadores tuvieran una mordaza y paralizan no solo el Senado, sino paralizan todas las corporaciones. Que deberían, se supone, velar es por los intereses de los ciudadanos y no velar por unos intereses particulares de un partido. ¿No cree usted un poco eso, que se está volviendo pues eso tipo tiene, de cosas? Eso tiene dos lecturas. Usted ve el vaso medio lleno, medio vacío. El vaso medio vacío es el siguiente. Es que no, los que somos políticos, congresistas, concejales, estamos presos de los partidos políticos. Y sobre todo después de la sentencia que saca Roy Barreras del Congreso, esa sentencia es muy complicada. O sea, uno lo dejan secuestrado. Uno no se tiene cómo mover, uno no tiene... Por eso. Pero a su vez está el vaso medio lleno. Es decir, antes en Colombia había una vaina que era, se parecía a lo que llaman en Brasil el camisetazo. Los congresistas vendían su voto, no les importaba nada. El caso de Gis Medina, cuando se compromete a no votar la reelección, al otro día Uribe la compra, o el gobierno Uribe, pues, que hay presa. Yo estoy diciendo mentiras, pues hay gente presa por eso. La compra, ella vota la reelección, y entonces lo que se hace es una ley para fortalecer partidos que llaman ley de bancadas. Eso nunca se había utilizado. En Colombia no había pasado, porque como todos gobernaban y eran los mismos, aquí como ya hay diferencias, vuelvo y repito, de fondo, donde no todos son puestos sin contratos, sino hay temas de fondo, pues comienzan a aplicar la ley de bancadas. Entonces, vuelvo y repito, eso usted puede tener la visión mala o buena de eso. Pero uno no ve, por ejemplo, en esos partidos, gente contundente criticando a sus propios... cuando hacen ese tipo de prácticas. Es decir, como que ahí se les olvida, se callan, hay silencio, se pareciese un pacto como una cofradía. Es decir, nadie dice, oiga, está pasando esto. No, esto es un silencio absoluto, en donde, y lo digo, por ejemplo, en Cambio Radical, por decir nuevamente Cambio Radical, David Luna, que uno dice es un tipo interesante, no critica a Vargas Lleras. En el Partido Verde nadie critica a la alcaldesa, y los que critican los sacan. Es decir, esto se está volviendo una cosa muy complicada. Es decir, volverse político, primero te pone una mordaza. Entonces, cuando eras libre, sí, salías y criticabas fuertemente. Ahora, silencio, y criticamos como le digo, al otro. Como le miramos digo, el ojo del otro. Mire, como le digo, vuelvo y repito. A los partidos, sobre todo en el Partido Conservador, que se ha visto en las reformas, está aplicando la ley de bancadas y te están sancionando. Eso nunca había pasado.
Ahora, eso tiene una lectura buena en el sentido de que tiene que haber coherencia de partidos. Mala que acaba la libertad. Pero si no existiera eso, cada congresista vendería su voto a un alto precio. Es decir, eso tiene dos tipos de lecturas. Sobre los temas, y ahí sí es en esto, ahí no estoy de acuerdo con usted en un comentario que hace, y es el siguiente. El Partido Cambio Radical es un partido administrado por un patán vulgar que es Vargas Lleras y que administra eso como un feudo. En el Partido Verde no. En el Partido Verde hay gente que critica a la alcaldesa, hay gente que critica al gobierno. Mire JP. JP parece fácilmente, podría pasar por un congresista del Centro Democrático. Fácilmente. Y está... Y nadie le ha dicho nada y nadie lo ha callado ni la porque la naturaleza de Cambio Radical y la naturaleza como se creó el Partido Verde, es decir, es diferente. Si volvemos entonces, igual a mí, es decir, yo he apoyado muchas cosas del gobierno y también fui el primero en decir que Benedetti y Cerebra tenían que irse y no pasó nada. Es decir, igual con la alcaldesa, hay una gente que la apoya, hay otra gente que la ha criticado durísimo, la señora Catherine Miranda, el señor Intia Sprilla, el señor Leal, concejal de Bogotá. El señor Leal, el concejal, además que yo lo he criticado a ese señor que le dijo genocida a la alcaldesa, es una cosa absoluta, y ahí está, y si quiere se puede lanzar y eso. Ahora, yo también digo, no todos los partidos son iguales. Y mire usted, que seguramente vendrá una pregunta subsiguiente suya. Ay, es que los verdes están divididos porque es que entonces Miranda y entonces Ariel y entonces Katy Jubinado y entonces JP. No, es que nuestra naturaleza es esa. Es diferente. El de Cambio Radical también. Es diferente a lo de Cambio Radical. Entonces, yo vuelvo y repito. Uno aquí puede tener una lectura de un vaso medio lleno o medio vacío. Lo que te digo es que el escenario que tenemos ahorita político no lo habíamos visto, por eso todo el mundo está perplejo. Y estos 3 años que quedan van a ser así. Por eso, y entonces, digamos, no va a avanzar el país y nos toca aguantarnos ya después lo que venga. No, ¿quién dijo que no va a avanzar el país? No van a avanzar, las reformas. ¿Cuáles reformas cree que sí pueden avanzar, senador? Yo creo que la ley de sometimiento va a avanzar. Yo creo que el código ferroviario va a avanzar. Yo creo que... Digamos, ¿qué es lo que creo que no va a avanzar? Las reformas sociales, la mayoría de reformas sociales y algunas reformas económicas, todo eso le van a hundir al presidente. Y los partidos están en esa política. Yo creo que se están equivocando, ni siquiera concertando. Vamos a ver qué pasa, pero creo que eso va a ser así. Bueno, senador, sé que usted tiene que salir, me dijo 8:45, vamos 8:43. Quiero agradecerle este espacio que vino acá al canal Vox Mov. Pero antes déjame hacer una aclaración, a ver sobre esto que estamos diciendo. Perfecto. Mire, otra vez, uno aquí tiene dos posibles visiones. Una visión es la que usted termina la pregunta. Entonces nada va a avanzar, todo va a quedar paralizado, la gente va a salir a la calle. Esa es una visión. La visión mía es muy optimista. Usted me dice, pero su visión es pesimista. No, es muy optimista. Porque por primera vez en 120 años estamos discutiendo temas de salud, educación, laboral, temas ambientales. Antes discutíamos seguridad o paz y en el gobierno Duque caímos en el discutir la economía naranja. Ahora estamos discutiendo cosas y el mundo político se está zarandeando. Eso para mí no es malo, es muy bueno que este país está cambiando una maldita élite, perdóneme la expresión, de 120 años que robó, que jodió, llega otra, no sé si será mejor o peor, pero va a ser diferente. Y estamos en un proceso de cambio. A mí eso me gusta en una sociedad. A mí eso, o sea, eso es lo que yo quiero, o sea, yo no estoy negativo. Ahora, que esto va a tener consecuencias, unas y otras cosas. Si seguimos en la lógica que no cambiamos nada y que vuelven a gobernar los mismos, van a haber paros, va a haber gente en la calle. O sea, es igual, más adelante. Si seguimos en esta, entonces democracia en calle, entonces el sistema económico, sí, también. Pero yo no soy un tipo pesimista. O sea, yo sí quiero decir esto. O sea, yo estoy muy contento. Incluso yo que cuando era periodista estaba de su lado, que ahora siento envidia por usted, porque uno aquí se juega el pellejo, uno siendo periodista, ¿no? Pero... va a haber trabajo para ustedes. Yo creo que nunca había habido tanto trabajo para ustedes en esta época. Ahí pueden hacer video de todos. Entonces, decir, el país está bueno, hermano. Yo no tengo una preocupación desde que no hayan saltos institucionales. Pero yo ahí sí tengo una diferencia con usted. Y es que yo no creo que estemos tan en el tiempo del cambio. Porque se están usando prácticas de los que eran los alternativos. Y donde mucha gente tenía esperanza en ellos. Y yo, la verdad, no los veo...
tan, ¿cómo dirían? Sí, están volviendo muy prácticos en el tema político, están cayendo en unas prácticas que no deberían ser, y eso a mí sí me parece que no estamos, yo no veo ahí el cambio, De veo es acuerdo, que de acuerdo. cambiaron unas caras, pero pues cambiaron, pero lo de Benedetti, lo que está haciendo la alcaldesa Claudia López, ese tipo de cosas, y después salir a decir que es corrupción y criticar a los otros, y no se critica a uno mismo, yo creo que eso ahí no va a la reflexión, De senador. acuerdo, yo también, eso, todo eso hay que criticarlo. Nosotros, yo estamos, como usted, la gente me ha visto a mí en los videos, nosotros hemos mantenido mucha independencia y todo eso lo vamos a criticar. Pero eso tampoco es como antes. Y yo también digo, le digo a la gente, hay que tener mucho criterio. Y un comentario adicional. Pero ojo que ustedes son la alternativa y están desilusionando a muchos No, electores, nosotros senador. somos del Ojo. verde, nosotros somos del No, verde, nosotros son, no pero usted es una somos. referencia, Sí, senador. pero nosotros No, somos del pero pacto. Y ojo. de hecho, y aquí yo aclaro, yo voté la primera vuelta por Fajardo, que además medio mundo me lo criticó. Pero mira, sobre eso, decirle a la gente que como estamos en un. Mira, yo ahora me estoy leyendo un libro buenísimo. Aquí ya me demoré, pero comentario rápido. Me estoy leyendo un libro buenísimo que se llama La caída de Robespierre sobre la Revolución Francesa. O sea que Robespierre fue uno de los padres de la Revolución Francesa y después el man termina tan Guillotina. radicalizado que le quitaron la cabeza. Y al Guillotina para todo final. el mundo. Y al final la Revolución Francesa dura 10 años hasta que da el golpe de Estado Napoleón Bonaparte y viene toda esa vaina. Pero fíjate que uno ve la Colombia, aquí esta comparación, todo el mundo me va a caer ahora en cuchillo cuando ahora en redes, pero uno ve yo leo lo de Robespierre, veo lo de Colombia, que estamos en un momento de transformación, pero no son las reformas, pero no es que nos desilusione, que nos han delusionado con el caso Benedetti, Saraba, eso es cierto, ¿sí? No, y la Pero alcaldesa es Claudia lo también. mismo, sí, pero lo digo, el tema de la transformación que está viviendo Colombia, la gente no lo ha dimensionado. Te voy a dar dos ejemplos. Bogotá. Hace 4 años, Bogotá ya tenía sus candidatos listos. Hoy no hay casi nadie. Colombia en el 26 va a estar como está Bogotá hoy o como está Cali, sin candidatos. O sea, en Colombia, subterráneamente se están dando unas transformaciones brutales que van más allá del caso Benedetti Saravia, de las desilusiones del Verde, que van más allá de las desilusiones del pacto, que van más allá del hundimiento de las reformas, va más allá de eso. Esto lo tendrá que decir la historia, pero en Colombia, y a mí ese ambiente de transformación, para no utilizar la palabra cambio que tiene tanta carga política ahora, la transformación que va a vivir Colombia, la gente ni se ha dimensionado cómo va a ser. Pero ojo, ojo, no les pase lo de la Revolución Francesa que Que dijeron, se devolvieron. cámbielos, quitemos los reyes y guillotina para todo el mundo. Y después todo el mundo era un conspirador y todo el mundo terminó que hasta el que cortaba las cabezas se la terminaron cortando. No, pero no tanto es el Ojo, miedo a la re no, eso en ojo las que no hay revoluciones, termine, esto no es una ojo. revolución, pero a mí me parece esto normal que pase. Pero ese no es el Pero miedo ojo, mío. ojo. El miedo mío es un miedo que usted más o menos lo ha planteado. Yo estoy diciendo que aquí va a haber una sociedad transformándose. Usted dice que puede ser tan fracasada la transformación que nos devolvamos al peor escenario de la época pasada, que vuelva aquí a gobernar la ultraderecha y demás. Ese escenario tampoco está cerrado. Ese es más mi miedo que el que usted dice, porque pues esta no es una revolución, esto es un reformismo normal. Bueno, muchas gracias. No, senador, a usted muchísimas gracias y a todos los que se conectaron al canal Vox Move, muchas gracias. Ya saben, nos pueden seguir arroba canal Vox Move, arroba palabras más. A mí me pueden seguir en arroba Beto Díaz B. A nuestro productor Fernando Comuaco, muchas gracias. A nuestro director William Mesa, muchas gracias. A todos los que se conectaron a través del Instagram. Nos vemos en un próximo programa. Gracias.